respuestas. Bordearon el perímetro. Sus identificaciones. Seguro, hermano. Le hablaré bien de ti a Yuxel. Aquí tiene, señor. Bueno, parece que ya no tiene un café. Tienes que reportarlo, es el procedimiento. Sí, ya lo hice. Tienes que revisar la matrícula del auto. Ahora lamento todos esos años en los que estuvimos separados de Mirai. ¿Nos pondremos al corriente? Seguro que sí, no te preocupes. En cuanto me libere, lo haremos. Ah, por cierto, te llevaré con Barca. Tenemos que hablar sobre lo que yo puedo hacer por ustedes. Digo, porque ya me di cuenta de que no puedo dejarlos solos nunca. Seguro. Sabe. Toma su pelota y juega con ella. Míralo cómo juega y rompe cosas. Él intenta ser normal. Debemos aprender de él. Debemos actuar así también. Porque deprimirnos no sirve de nada. ¡Ay, el carro favorito de mi mamá! Quiere llamar tu atención. Ve, un buen regaño es lo que quiere. Lo regaño, ¿verdad? Claro. Quiere que tus preocupaciones sean vidrios rotos. Ve a regañarlo y después jugaremos un rato. ¡Ya fue suficiente, Khan! ¡Ya rompiste todo en casa! Todos en la casa rompen cosas, pero solo a mí me regañan. Ve a estudiar a tu habitación. Sí, pero quiero que hagas pizza para comer. Está bien, ahora ve. Te pasaste de lista. Tú barre este desastre. Temí que esto sucedería. Con mucho gusto, cuñada.
cariño? Papá, ¿dónde estás? ¿Ya vienes a verme? Iré en barco mañana. ¿Tu tío está por ahí? Ahí viene. Ve a jugar, ahora te alcanzo, ¿quieres? Sammy, ¿qué ocurre? ¿De quién escapas ahora? No puedo explicar. Tengo prisa. Te lo diré cuando llegue. Cuida a Olga y a Natalie. También están en peligro. Llegaré a Odessa en una semana. Quiero que las lleves ahí. Ahí nos veremos. Tengo otra llamada. Meli, tengo que irme. Mírame. Si me pasa algo, busca el lugar que hablamos. Ahí están los documentos de quienes me buscan. Ya me harté de ver tu horrible rostro. Ya me voy. Sí, ya vete. Sammy. Tu pasaporte ya está listo. ¿Dónde estás? Ve al estacionamiento en Fatih. Muéstrame el dinero. Yo no necesito ver el pasaporte, porque ya sabes lo que te haré si no me lo das. Listo, comisario. Despejado. Comisario, le debo la vida. Siento que estoy traicionando mi deber de policía. Meto. ¿Crees que soy un criminal? Responde, Meto. ¿Soy un criminal? Si crees que soy un criminal, no dudes ni un segundo y dispárame. Si no, serías un cobarde. No creo que sea un criminal. Entonces no estás haciendo nada malo, ¿no, Meto? Me llevaré el arma entonces. Dame el teléfono también. Mi arma está a mi nombre, comisario. Diré que la tomé a la fuerza. Estarás bien. ¿Quién descargó estos vehículos? ¿Quién importaría drogas en nuestros vehículos? ¿Vio a ese perro? Si quedara algún rastro, se hubiera vuelto loco. Descargaron los autos del estacionamiento. Borraron los registros de video. Enviaré el auto que MKC tiene. Hay que revisarlo por dentro, ¿de acuerdo? Ese auto se utilizó en un robo. Los ladrones tenían drogas en su automóvil. Tomaron la patrulla para reducir su sentencia. Tenemos esos testimonios. No está relacionado. Entonces ellos se inculparon. Mire, comisario. Está cansado. Se ve decaído. Hasta está delgado. Bueno, ya me callo. Pero hay algo más. Pero el jefe Feridun me mataría si supiera que le dije. Dilo. Su padre llamó. Escuche, tiene que ver con su primo Hassan. Tiene un amigo que falsifica pasaportes. Su nombre es Ismail. Ese tal Semi Karan está en contacto con él. ¿Esto es verdad? El jefe Feridun me hizo prometer no decirle. Me pidió ir tras él. ¿Y entonces por qué me dijiste? Mire, comisario, debemos arrestarlo. Ese tipo siempre se escapa. Usted lo atrapará.
Sé que no limpiará su nombre si no lo atrapa. Solo creí que le gustaría saberlo. Sí, claro. Hiciste bien, Meto. Un policía real. Gracias a usted, comisario. Cierra la boca. Pero su padre teme que usted haga algo estúpido. Por eso no quería que lo mencionara. Papá te lo dijo para que me lo dijeras. Fue bastante específico. ¿Y cómo se enterará? ¿Vas a decírselo? No. Un pasaporte, ¿eh? Semí está intentando escapar. Busca dónde esconderse. Acabaré con esto, Meto. Acabaré con esto. Vamos, Barca, llámame. Aquí tiene. Ah, gracias. En serio, ustedes son como un hotel todo incluido. Está bueno. Hola. ¿Cómo está tu hijo? Sí, él está bien. ¿Y qué pasó por allá? Todo estaba vacío cuando llegué. No puede ser. En serio, me haría muy feliz que regresaras con algo cuando te envío a algún lugar. Por favor, no me molestes, MKC. Te voy a enviar mi ubicación. ¿Y soy tu chofer? ¿Cómo que enviarás tu ubicación? Idiota, es un idiota. ¿Está todo en orden? Sí, Demirai. Te agradezco todo. Mira, fuiste un gran apoyo. Cuidaste de mi hijo y hogar. Te considero un hermano ahora. Todo estará bien. Eso espero. ¿Y a dónde vas? Bueno, voy a... Espera, déjame llevarte. No es necesario. No, yo creo que sí. Ya lo viste en el retén de la policía. Y podré ver a Barca. Si se cuidan entre ustedes, yo estaré más tranquilo. Y además, el maestro Sadri lo preferiría así. Vamos. De acuerdo. Avisa a los otros, ¿está bien? Que vayan al lugar que les indicaré. Quiero que les disparen en cuanto les dé la señal. Del tío Bárbaros. ¿A qué se dedica? ¿Ah? Él, tu conocido. Es un cirujano. Vaya, no aparenta mucho. Una no pensaría que es médico. Tiene apariencia de persona inútil. ¿Por qué eres así de molesta, Nilufer? Dices eso cuando digo la verdad. Sí, hola, ¿Neil? Hola, Yasemin. Llamo para avisarte. ¿Cómo está? ¿Ya pudiste verlo? Comprobará su inocencia, ¿verdad? Sí, muy pronto. Sí. Muero de ganas de... ¿Sabes algo? He estado pensando. Hablaré con él. No lo retrasaré más, aunque se ría de mí. Hablarás con él muy pronto. Oye, Yasemin, no hables de esto por teléfono. Sí, pero él pronto será redimido. No puedo reprimir mi ilusión. ¿Con quién más podría hablarlo? No exageres, Yasemin. Háblalo conmigo.
Papá, no sabía que venías. ¿Qué puedo hacer? En ningún lugar estoy cómodo. ¿Tienes hambre, papá? Cuéntame. Dime, ¿qué sabes que hará el buen Barca? ¿Qué te pasa, salvaje? Guarda eso. Guárdala. ¿Quién más viene? Te dije que no le agrado mucho. ¿Demirai te trajo aquí? Mira, sí te reconoció. Vive cerca del estrecho. Aún no le falla la memoria. ¿Qué rayos hace aquí? ¿Por qué me lo preguntas como si él no estuviera aquí? Para mí no está aquí. Esto no tiene sentido. No es una reunión escolar. Sigues igual de tenso. No has cambiado. Los años no te han ablandado, ¿verdad, Barca? ¿Qué hicieron para volver a encontrarse? Facebook. ¿Qué? No empieces con dramas. Siéntate. Ya no tenemos más opciones. ¿Quién más nos apoyará? Esperamos noticias. Estaba ahí cuando llegué a casa y yo también tuve dudas. ¿Qué? ¿Tú también? Están algo paranoicos los dos. Eliminó a la gente que iba tras mi hijo. ¿Eliminó? Se encargó de ellos. Sé lo que eliminar significa. ¿Cómo? Creo que lo que querían era intimidar, porque se fueron cuando llegué. Oye, no exageres de humilde, Esperpento. Fue toda una pelea. ¿Esperpento? Hablábamos así cuando íbamos a la academia. ¿Y qué hacías ahí? Cuando Sadri falleció, creí que quizás era una buena idea apoyarlos. Él ni siquiera te caía bien. No puede ser. ¿Entonces eras el único de ahí a que le agradaba el maestro Sadri? ¿Tenemos que hablar de esto ahora? Mejor ya vámonos. ¿Por qué estás molesto? ¿Eh? Estás huyendo. Eres delincuente. Deberías agradecerme por salvarlo y traerlo aquí. ¿Qué me importa, MKC? No, espera, salvarme es exagerado. ¿Y cómo que qué me importa, MKC? Esperen, chicos, ya no estamos en la escuela. Y les recuerdo que ustedes se aliaban y hacían ese tipo de cosas contra mí todo el tiempo, ¿eh? ¿Por qué haría equipo con él? Ni siquiera le hablaba entonces. Pues yo lo recuerdo muy bien. Ustedes eran los estudiantes que el señor Sadri quería y que siempre me excluían. Fue hace 20 años. Un psicólogo te ayudaría. ¿Podrías recomendarme al tuyo? ¿Y por qué viniste con este loco? Cuidado con lo que dices. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? Insecto. Seguro que aprendiste taekwondo para hablar así. Esto está escalando innecesariamente. Gracias a ti. Qué falta de respeto. El desprecio hacia los demás. Estamos ante el original Barca. No has cambiado ni siquiera un poco, ¿verdad? Tienes un punto en eso. Tú tienes varias caras, MKC. Eres un manipulador. Te gusta ir tras lo que quieren tus amigos. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Se refiere a Zen. Mira, hasta Barca se acuerda de eso. Escúchame, voy a olvidar esto. No hagas que pague aún mi deuda. Mira. ¿Viste lo fácil que cambió? Zen es un tema delicado para mi amigo. Vaya. Espera. ¿Cómo es que Zen era la chica que amabas? Como si hubieran estado juntos. No seas ridículo. Podría enseñarte todo lo que escribí. Seguramente no leyó nada. Y también tengo sus cartas. Axen nunca te escribió nada. Y ya deja de provocarme con eso. Ay, si vieran la cara de idiotas que tienen ahora. Fue mi novia, de verdad. Ese no es el asunto. Era mía, pero como sea. Es cierto, eso no tiene nada que ver ahora.
La verdad es que Asen es nuestro único problema, porque gracias a eso me expulsaron de la escuela. El maestro Sadri me corrió, y todo gracias a que te metiste con Asen. ¿Y si pido que envíen un sillón, ¿eh? Para que te recuestes. El clima es agradable. Vámonos de aquí. Esperen, caballeros. No hemos terminado. Parece que escuché tu voz hace poco. ¿Me llamaste por teléfono? No. Solo quería tenerlos frente a mí. Ustedes dos tienen la culpa. Fui incriminado y eso les convino. No dijeron lo que en verdad pasó y eso arruinó mi vida completamente. Creo que no deberías quejarte, ¿eh? Comercio interior y exterior, y su papá ya era rico. No hablen de mi padre. Te dejo un momento solo y terminamos en terapia familiar. Estaba en mi casa. ¿Qué podía hacer? Además, me ayudó. Y además está loco. Tú eres el demente. Si vuelves a hablar, te voy a reacomodar la cara. Inténtalo. Mira, ya tenemos suficientes problemas. Dejemos esto así y vámonos en paz. Me agrada. Pero haré una última pregunta y todos nos iremos en paz. Si ustedes no hubieran estado, habría tenido una carrera y hubiera sido feliz con Axen. ¿Se les ocurrió pensar en eso? Apenas recuerdo que fuimos a la academia. Está bien, muy bien. ¿Tú no sientes algo de culpa? Mira, no te ofendas, pero tampoco me acuerdo de ti. Está bien. Ahora voy a mostrarles algo que no olvidarán por el resto de sus vidas. ¿Sí, Hassan? Primo, el imitador dice que se van a ver en un estacionamiento en Fati. Tiene listo el pasaporte y el otro saldrá del lugar en barco. Encontramos a Semí. Te recordaré. A partir de ahora, ten mucho cuidado. Podemos hablarlo después, pero no hay problema en lo que a mí respecta. Sí, está bien. Ya son libres de irse. No puede ser. Este sujeto quiere que le rompa la cabeza. ¿Quién encontró a Semí? Hassan. ¿Dónde encontraste el auto? Con Hassan. ¿Quién diablos es Hassan? Es tu revendedor, el que te consiguió los boletos para el partido. Ah, claro. ¿Cuál revendedor? Espera a que esto termine. Te arrestaré por comprar eso. Semí me quiere hundir. Tengo que encontrarlo antes de que alguien más lo haga. Esos dos idiotas me llevarán a él y después los voy a matar a todos juntos. Sigue, sigue, sigue. Siéntate. ¿Papá quiere? ¿Papá qué? ¿Por qué, papá? Si lo llamo jefe, se enoja. ¿Por qué te están temblando los ojos? No sé, papá Feridun. Hiciste algo que está fuera de lo normal. Tu orientación no está muy bien. Es que cuando lo vi venir... Muy bien. Intentas distraer mi interrogatorio. Mírame.
Lo que tú ves en un espejo, yo lo veo en las paredes. Te colgaré ahí con comida y todo. No hice nada malo. Ya te acostumbraste a mentir. ¿Y lo que te pedí? No he hablado. No mientas. ¿No te imaginas a cuántos criminales he interrogado al día de hoy? ¿A cuántos, jefe? Mejor sal corriendo. No entiendo. Huye y no regreses. ¿Por qué, jefe? ¿No lo sabe Barca? Jefe... Mira, tienes a tu familia en Sinop, ¿verdad? Sí, jefe. Diles que compren un boleto ahora, si quieren llegar a tu funeral. Tuve que decírselo. ¿Y cuál fue la razón? Semí siempre escapa. Lo protegen. Barca puede hacer algo al respecto. Y yo no pensé esto, ¿verdad? Pero, jefe, yo... Dime, ¿cuándo lo viste? Hace una hora. ¿Estaba bien? Sí, jefe. Eso. Oye, déjame probar. Parece estar muy bueno. Buen provecho. ¿Qué es esto? Solo es grasa y nada más. Quédatelo. ¿No está molesto? No. Yo quería que tú se lo comentaras. Pero me dijo que no le dijera a nadie. Es tu capacidad. Por años he dirigido a la gente con este método. La verdad no comprendo. Claro. Con esa chatarra nunca podrás. Mejor cuida lo que ingieres. Agrega al menos unos tomates. Ayudará a tu mente. Meto. Si algo sucede, no me digas lo que pasó. ¿Está bien? Cuéntale todo a Yuxel. Anda, Meto. ¿Estamos seguros de que vendrá? Semí es honesto. Se dijo que vendrá, aquí estará. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Acaso estás loco? Bueno, tal vez estás nervioso porque no lo sabes todo. No controlas tu lengua. Oye, muéstrame tu lengua. ¿Quieres que la meta de nuevo en tu boca? Eres el rey de las respuestas. Tienes facilidad de palabra. ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! ¿Cuántas veces se te escapó? Tres. Mírame. Te romperé las piernas para que no puedas correr. Ay, señor Semí. Es hora de pagarlas. Tranquilo. Ahora dime dónde están las personas que mataron a mi esposa y los mataré sin que tengan que rogar. ¿Te encanta escapar, no, Semí? Vamos, muéstranos tu magia. Les daré lo que quieran. Les diré todo. El dinero, las drogas, el plan, el jefe, todo. Solo quiero que me aseguren que viviré. Dime quién es tu jefe. Lo diré. Solo garanticen que viviré. ¡MKC! ¡Deberías empezar a hablar! ¡MKC! ¡MKC! ¡Deténlo! ¡MKC! Bien. Cálmate, cálmate. Estoy bien. Voy a hablar con él. Oh.
Ayúdenme. Está perdiendo demasiada sangre. Hospital. ¿Qué hospital está cerca de aquí? No te morirás antes de hablar, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene la policía! ¡Corre, corre! ¡Acelera! ¡Vamos, acelera! ¿Qué esperas? ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Por atrás! ¡Vayan al piso de arriba! ¡Oye! ¡Espera! Ya me terminé el helado. ¿Ahora podemos comer papitas? Mírate. Soda, helado, frituras y pizza. ¿Todavía tienes espacio? Me encantan todas estas cosas. Que me consientan. ¿Has visto una película de terror, tía? Que sí la he visto. Cariño, ¿ya te dije que me encanta cómo piensas para la edad que tienes? Ven. No es necesario que patrullen. Dejen un auto en la parte de atrás. Díganle al jefe Yuxel que yo dije eso, ¿está bien? A sus órdenes, jefe. Ah, bienvenido. Gracias. Me pareció escuchar algo. Preferí no llamar y mejor venir en persona. ¿Están bien? Pues al menos lo intentamos. No te quedes en la puerta. Gracias. ¿Hay noticias de mi hermano y Barca? Ya casi llegan al fondo de todo, pronto. ¿Dónde está la esposa de Mustafa? En la corte. Tenía una audiencia. No quería ir, pero la obligué. Bien hecho, chica de fuego. Tienes madera de familia de policía. Hay que ser duros en estos días. Lo conozco de algún lugar. Nos conocimos afuera de la tienda de tu tía. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Estamos luchando contra los criminales. Así es nuestra vida. Yo ya no hago eso. Le pasé a Barca esa responsabilidad. ¿Mustafa te pasó la batuta? ¿Tiene hambre? Mi mamá hizo pizza de comer. Oh. No tengo permiso de comerla. Anda, ve por ella. Por favor. Bien hecho. Veo que no le pasaron al niño todas sus preocupaciones. Lo apartamos de eso lo más que podemos. No sé si tenemos éxito. Ah, lo repito, bien hecho. Llegó la pizza. Muchas gracias, hijo. ¿Y también eres policía? No, pero... yo ya me retiré. ¿Eso qué significa? Es como ser un niño. No tengo que trabajar ahora. Estoy tranquilo. Es lo mismo. Pero cuando eres viejo, ya no trabajo y estoy muy tranquilo. Somos iguales. ¿Es algo como esto? Exactamente. Aunque también somos diferentes. También tengo un hijo y es muy travieso. Y batallo con él. A veces me hace enojar mucho. Me gustaría conocerlo porque quisiera tener un nuevo amigo. Ya golpeé a todos los compañeros de la escuela por mi papá.
Vaya, vaya, buen trabajo, León. ¿Acaso los golpeaste así? ¿Así? ¿Oh, sí? Sala de justicia. Hola, ¿qué pasó? Nada, ¿dónde estás? Ay, me espantaste. ¿Por qué me estás llamando desde este número? Te pregunté dónde estás. En la corte. ¿Diga? Sí, señor. Es para usted, señora. ¿Hola? ¿Yagmur? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que tienes el número de Selami? Guardé el número de todos a tu alrededor por si acaso. No puede ser, estás loco. Yagmur, llama a tu prima doctora, la necesitamos. Hay un tipo herido y no debe morir, ¿de acuerdo? Dile que necesitamos que nos reciba por la puerta de atrás. ¿Barca está herido? No. Haz lo que te digo, por favor, se está desangrando. ¿Entonces quién? El hombre que limpiará mi nombre. Sala a la izquierda. Zeynep no está aquí, fue a Estados Unidos a un congreso. Muy bien, entonces dile que nos recomiende a un amigo cercano, un cirujano. Mira, este tipo debe vivir, ¿entiendes? Si muere, no podré limpiar mi nombre. ¿Le disparaste? Dime la verdad. Sí, por supuesto, Yagmur. Quise añadir otros 30 años a mi sentencia. ¿Dónde estás? Umranille. Vayan a Sile. ¿Qué hay en Sile? Haz lo que digo y ve a Sile. Enviaré una ubicación y al doctor. ¿Quién? Si este tipo habla, ¿todo termina? Está bien, pero ¿quién es el doctor? Ya, te digo que me hagas caso y vayas a Sile. Voy a enviar al doctor ahora. Yagmur, por favor. Gracias. De nada. Hay que ir a Sile. Ya. No vivirá. Sí lo hará. Bárbaros, tengo un gran favor que pedirte, pero es un gran favor. Si me ayudas, te estaré agradecida por siempre. ¿Demiray te dejó algo? ¿Algún número telefónico? Me dio su tarjeta. Esta. Ya que los dos se fueron juntos, puedo intentar localizarlo ahí. Oye, ¿tú recuerdas a ese tal Demiray de la escuela? Sí, lo recuerdo bien. Es por eso que me sorprende. Él tenía problemas. ¿Problemas? Ajá. Incendió la habitación de Sadri. ¿Incendió su habitación? Sí, y luego lo expulsaron. Es Yagmur. Dime, Yagmur. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, sí, está bien. Está bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No me quiso dar detalles, pero algo pasó. Dijo que me explicará cuando sea el momento. Lo puedo escuchar por la radio policíaca. Está bien. Le avisaré si me entero de algo. No, espera. Yuxel debe estar escuchando. Lo hablaremos en persona. Está bien. Ya no me voy a enfadar. De acuerdo, jefe. ¿Ya puedo irme? Seguro, vete. Vete. Diles a todos en el edificio que se vayan. De todos modos, no funciona. No hay que malgastar el agua, electricidad y recursos, ¿verdad? También mire, todos se irán. Mira lo que está pasando. Dos fugitivos haciendo cosas que nosotros no podemos. No encontramos al tal Semikaran con todos los medios, vehículos, tanques y armas del gobierno. Y esos dos tipos lo encuentran y se lo llevan. Oiga, jefe,
Es que esos tipos son los Ronaldo y Messi de los policías. Y tú eres su admirador, ¿no? Mírame, o haré que te pongan en custodia por alabar criminales. ¡Deja de tentarme! ¡Y ahora vete! ¿A dónde vas? Llama a este tipo de Mirai. Dile que retrasaremos la entrega de vehículos. Te ofrezco té o café. No te preocupes, yo le llamo. ¡Vete! ¡Rápido! ¿Pudieron seguir a MKC? Les perdieron la pista a causa del fuego cruzado. Se llevaron a Semi. Semi recibió 2 impactos. No, no van a poder salvarlo. Mandé revisar todos los hospitales. No son estúpidos, Eren. Saben que los veríamos de inmediato. Y si no puedo yo, la policía lo hará. El helicóptero podría rastrearlos. Que busquen todas las zonas aledañas. No, no deben tardar mucho. Diles que aterricen en Chipre. Lo averiguaré con su familia. Su hermana o su esposa nos lo van a decir.